Considerado un genio antes de ser un hechicero, un abogado con todas las de la ley y con un gran potencial. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna y aquí estoy con otro video para Jujutsu Kaisen. Y esta vez, para hablar del abogado del team de los aliados y su potencial. Iguruma es un genio. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. Iguruma es un genio. O bueno, es lo que Sukuna se percató cuando intercambió golpes contra Iguruma. Como sabemos, el rey de las maldiciones es alguien que solo se mueve por sus deseos, el placer y el enfrentarse a oponentes poderosos. Para más información, aquí te dejo un video donde hablo más a detalle sobre los objetivos de Sukuna. Pero volviendo al tema que estamos hablando y poniendo un poco en contexto, después de la derrota de Gojo, los aliados comenzaron a poner su plan en acción. Aunque hay guerreros poderosos en sus filas, no había nadie en el grupo aliado que llamara la atención de Sukuna. Incluso el mismo Iguruma al principio no le llamaba la atención, ya que Sukuna conocía su dominio, pero lo consideraba aburrido, hasta que se percató de su potencial. Su capacidad de usar la amplificación de dominio, que pudo anular su técnica. Sukuna estaba fascinado. Había encontrado un prospecto con la capacidad de igualar a Satoru Gojo. ¿Pero Iguruma siempre fue un genio? Bueno, yo diría que sí. Desde que fue presentado, se comenta que él era una persona muy talentosa en su carrera como abogado, logrando superar barreras importantes como el ingreso a la Universidad de Leyes y al antiguo examen de la barra de abogados a la primera. Entre la gente que lo conoce, se rumorea que Iguruma es un genio. Aunque Iguruma consideraba como tareas triviales exponer el conocimiento correcto en el momento correcto, Iguruma siempre tuvo más talento para la hechicería. Apenas empezó a practicar su técnica, descubrió que podía extender su dominio sin ningún entrenamiento previo, así como también podría poner en práctica las técnicas de barreras. Como empezó por la parte más difícil, la expansión de dominio, revirtiendo la composición de las técnicas de barrera, fue adquiriendo la delicada habilidad de fortalecer sus técnicas a través del control de la energía maldita. A Iguruma le tomó tan solo 12 días de despertar su técnica maldita, alcanzar el nivel de un hechicero de primer grado. Para los que no tengan idea, ningún otro hechicero ha logrado algo similar, ni siquiera los protagonistas. A Itadori le tomó un mes y algo más ser tomado en cuenta para la promoción de hechicero de primer grado, que sucede finalizando la primera temporada del anime, después de los eventos del origen de la fe ciega, que si sacamos cuentas son un mes en el cual fingió su muerte, más las misiones, más el arco del festival de intercambio de Kioto, que suman aproximadamente un mes y algo más. En el caso de Yuta, el segundo hechicero moderno en ser considerado un prodigio después de Gojo, a él le tomó 3 meses después del desfile nocturno de los 100 demonios, evento ocurrido en la película de Jujutsu Kaisen Zero, en convertirse en un hechicero de grado especial. Más los 3 meses previos que tuvo de entrenamiento con la espada, que transcurren a lo largo de la película. Por lo tanto, podríamos decir que de 0 días a un hechicero de primer grado en tan solo 12 días, y sin la asesoría de algún maestro, a diferencia de Yuta e Itadori, es prácticamente un récord para Iguruma. Volvamos más al presente, y lo ocurrido en el último capítulo del manga. Y ya que dejé claro por qué Iguruma también es un prodigio en la hechicería, Iguruma no solo usó la amplificación de dominio en el intercambio de golpes que tuvo contra Sukuna, sino también se aseguró que la espada del verdugo no fuera anulada en el uso de la amplificación de dominio. Por lo tanto, Iguruma es capaz de manipular sus técnicas a un nivel extremadamente preciso, casi al mismo nivel que el de Sukuna. Esta demostración de talento hizo que Sukuna pusiera su atención en Iguruma, al cual lo presionó a seguir creciendo en combate, aprendiendo también el uso del conjuro inverso para regenerar nada menos que una extremidad. El capítulo 247 termina con Iguruma muy mal herido, posiblemente muerto, ya que sus últimas palabras le hicieron recordar a Itadori los últimos momentos de Nanami,
pero con Itadori a punto de atravesar con la espada del verdugo a Sukuna. Desconozco si este es el final de Iguruma, ya que aprendió a usar el conjuro inverso, y hay una pequeña probabilidad de que se salve del daño que recibió de Sukuna. Pero no hay duda que este personaje es otro prodigio en la fila de los aliados. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios algún dato que crees que se me pasó al hacer el video y tu opinión sobre el mismo. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.